Lo decíamos, la Oficina Nacional de Emergencias y el Serna Geomin declararon este lunes la alerta roja por la actividad del volcán Copahue. Es por esto que hasta ahora realizamos un contacto telefónico con Sergio Ibáñez, teniente de la Cuarta Compañía de Bomberos de Alto Biobío. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señorita. En primer lugar, quisiéramos preguntarle cuál es la situación que se vive ahí en Alto Biobío, si es que se siente este movimiento y cuál es también el ánimo de la población. Mira, aquí es lo que es Ralco mismo, no es muy notorio el asunto, pero sí los antecedentes que se han ido recabando, ¿cierto? En la cordillera alrededor del volcán, sí, efectivamente hay movimiento sísmico y se ha decretado la alerta roja. Hasta el momento yo hablé con mi director de bomberos de la Cuarta Compañía de Alto Biobío y él me dice que sí debemos estar atentos al llamado por el hecho de que posiblemente hoy día haya evacuación en ese lugar. Eso es lo que yo sé hasta el momento. Así lo ha decretado la autoridad desde el centro, desde la Oficina Nacional de Emergencia. ¿Cuál es el ánimo que van a tener ahí los habitantes? Muchos de ellos en oportunidades se niegan a dejar, ¿cierto? ¿Cuáles son sus enseres, su casa? Entendemos que también es un sector rural. ¿Usted tiene algún conocimiento respecto de cuál es el ánimo que se vive entre los habitantes? Son 25 kilómetros el radio alrededor del volcán Copahue los que van a ser evacuados. Claro que sí, de hecho ahí hay mucha gente que tiene sus casas, sus animales y es un poquito complicado evacuarlo por el hecho de que no quieren dejar sus cosas. ¿Ya? Esperamos, ¿cierto?, que la gente entienda que realmente es por su bien. Esta evacuación esperamos, ¿cierto?, que no traiga mayores complicaciones. De hecho aquí en Ralco estarían ya habilitándose, ¿cierto?, los lugares de evacuación y de estadía, que sería Liceo y Básica, hasta donde tenemos antecedentes nosotros. ¿Bomberos va a participar y va a colaborar con esta evacuación que se debería producir en las próximas dentro de las próximas 48 horas? De todos modos, Bomberos siempre estaba a esa disposición, así que estamos atentos al llamado que nos hagan las autoridades de nuestra localidad para presentarnos justamente en esta evacuación. Perfecto, quiero agradecer la gentileza que ha tenido de compartir estos minutos con CNN Chile. Nosotros desde acá vamos a estar muy atentos también a lo que ocurra ahí en la región del Biobío, específicamente en el Alto Biobío. Gracias por su tiempo. Muchas gracias a usted también por habernos hecho esta entrevista para que se sepa cierto lo que está ocurriendo. Bien, gracias. Pues, muchas gracias.